un intercambio de ideas que nos permita un poco mirar al futuro, que nos permita mirar más allá de lo que está siendo la manifestación de una institución obsoleta que es incapaz de adaptarse a los tiempos. Pero bueno, nosotros como formación política, como espacio político, creemos que es importante no solamente hacer una crítica a lo que supone la institucionalidad monárquica, sino ser capaces de mirar más allá y de mirar las tensiones que han ido recorriendo la historia de nuestro país, una tensión democrática, una tensión popular que ha ido intentando y construyendo derechos para las mayorías sociales y un freno permanente en los diferentes momentos de la historia que ha tenido en la monarquía y en concreto en la monarquía borbónica uno de sus principales valedores en el seno del Estado. El principal representante de aquellos que tienen el poder sin presentarse a las elecciones son los Borbones en nuestra organización del Estado. Y en esa medida queríamos darle diferentes visiones al debate de esta tarde. Se encuentra con nosotros y con nosotras Pablo Elordui, que es periodista del Salto, ya un habitual en los debates en torno a la institución monárquica. Muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentra con nosotros también Isa Serra, que no necesita presentación, una persona de las que, bueno, sabemos de qué parte está y los de enfrente también lo saben y sabemos, nos ha demostrado durante este tiempo el precio que tiene el compromiso. Creo que personas como ella son necesarias en esta formación política y son el ejemplo de que los de enfrente saben dónde estamos nosotros y nosotras y dónde vamos a seguir estando. Así que muchísimas gracias por el ejemplo, Isa. Se encuentra con nosotros también Carmelo Romero. Comentaremos la última obra que ha puesto en circulación, que la tengo aquí, Las elecciones que acabaron con la monarquía. Y creo que ahora en el primer bloque comentaremos un poco el contenido del libro. Hay aportaciones muy interesantes sobre cómo afrontar el futuro, las enseñanzas. Al final, la filosofía del sí se puede, que hace parte de nuestra formación política, bebe precisamente de las conquistas democráticas de nuestro pueblo, bebe de nuestra historia. Y es muy importante ser capaces de recuperarla y de ponerla al orden del día. Porque nos demuestra que cuando nos dicen que las cosas no se pueden hacer, nuestro pueblo ha demostrado muchas veces que sí que es posible. Está con nosotros también Miriam, que es de un grupo llamado Ideas en Guerra, gente joven que está dándole vueltas a la cabeza para ver cómo podemos cambiar el mundo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, porque no vinimos solamente a interpretar el mundo, sino que vinimos a transformarlo. Y gente que le dé a la cabeza y que ponga ideas encima de la mesa es fundamental para afrontar este proceso de democratización que estamos intentando impulsar. Y con nosotros y nosotras se encuentra también Antonia, que es nuestra candidata a la presidencia de Baleares, una persona comprometida y una persona que va a ser clave en el proceso político en Baleares. Y que además, en una lucha muy concreta, que es la lucha por la recuperación del Palacio de Mariven y por la reapertura del Museo de Saridaki, se está jugando un papel fundamental diciendo algo muy claro y que se identifica además con la filosofía de nuestra formación política. Nosotros y nosotras claro que creemos que es un escándalo que los Borbones se hayan apropiado de ese palacio. Pero nosotros y nosotras no venimos a llorar a la puerta y a pedir y a decir que está muy mal. Vinimos a abrir ese espacio para que vuelva a las manos de su legítimo dueño, que es el pueblo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a intentar a lo largo de la mesa redonda, en vez de seguir la lógica de unas intervenciones largas de cada uno de los ponentes, vamos a intentar ir haciéndolo con diferentes preguntas y teniendo unas intervenciones un poco más cortas para que sea un poquito más ágil el debate que vamos a tener. Y para comenzar, vamos a empezar con el libro de Carmelo, que yo además recomiendo ávidamente que lo podáis leer. La portada me parece que no da lugar a dudas de por dónde va el asunto. Hay una ola de revisionismo histórico desde hace tiempo y que además ahora ha obtenido representación parlamentaria
que tiene 52 diputados, pero que viene de lejos, que quiere revisar nuestra historia y que quiere deslegitimar las conquistas democráticas de nuestro pueblo. Carmelo habla en su libro, pone al descubierto este revisionismo histórico y además hace una cosa que es muy útil, que es ir a las fuentes originales. No solamente hablar de Pío Moa, no hablar de César Vidal y de toda esta platea de pseudohistoriadores que lo que están haciendo es intentar hacer una revisión para rescatar la versión oficial. Y precisamente lo que hace Carmelo en este libro es denunciar esa versión oficial. La extrema derecha de nuestro país a nivel histórico bebe de un informe realizado encargado por Serrano Suñer, porque después del golpe del 36 necesitaban demostrar la ilegitimidad del gobierno elegido democráticamente por nuestro pueblo el 16 de febrero de 1936. Y para hacerlo se lo encargaron a unos ilustres prebostes, y ya que se pusieron a deslegitimar el gobierno del Frente Popular, ya que se empezaron, pues terminaron cuestionando inclusive los resultados del 14 de abril de 1931. El libro contiene una enseñanza muy particular y muy importante para todos nosotros y nosotras. Siempre la gente que estamos pensando en la República, la primera pregunta que nos hacen es cómo vamos a conseguir la República. Este libro creo que es muy útil para poder entender cómo se consiguió aquello, pero creo que hay una pregunta que deberíamos responder, que es cómo podemos recorrer ese camino. Y quizás yo me voy a remitir, en vez de a las palabras de los republicanos, a las palabras de Alfonso XIII, que ayudan mucho para ilustrar el evento, que decía aquello de que me voy porque he perdido el amor de nuestro pueblo. Me gustaría, Carmelo, que pudieras, partiendo de esa frase de Alfonso XIII, entrar un poco a poner encima de la mesa la tesis del libro. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias, Rafa, por tus palabras y por la gratuita propaganda que le haces al libro, ¿no? Bueno, hay un par de cuestiones esenciales, ¿no? Una primera, como bien decías, se trataba de deslegitimar no ya solo el gobierno del Frente Popular emanado de las urnas del 16 de febrero, ¿no?, sino que se trataba por el primer gobierno de Franco con Serrano Suñer, el cuñadísimo, al frente del ministerio, de deslegitimar el propio origen de la Segunda República. Como todos sabéis, la Segunda República surge a raíz de los resultados de las elecciones celebradas dos días antes, el domingo 12 de abril. En 48 horas, desde que se cierran los colegios electorales, va a ser proclamada la Segunda República Española. Con todos los cambios de régimen que ha habido en España, el único régimen que ha sido producto de unas elecciones, consecuencia directa de unas elecciones, es precisamente el que han tratado de deslegitimar el origen. Ningún otro régimen, casi todos ellos surgidos de las armas, se ha cuestionado su origen, pero de este, que es el único caso en la historia de España, ojo, y en la del mundo, que es producto de unas elecciones, en este caso municipales, es lo que se buscó la deslegitimación. Tenía una lógica que se hiciera así, y tenía una lógica dentro de la guerra, porque si tú haces ilegítimo el régimen desde el origen, estás legitimando la sublevación precisamente contra ese régimen. Esa lógica que tenía es la que se continúa durante todo el franquismo y se vuelve a revitalizar con todo el revisionismo. Por eso, a mi juicio, es fundamental el tratar de ver los resultados categóricos de ese 12 de abril, de ver ese origen plenamente legítimo y, como digo, el único emanado por las urnas. Y citabas también esa frase de Alfonso XIII, que es la primera frase del manifiesto que dirige al país nada más de perder el poder. La frase textual es tan elocuente como esta:
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Es decir, era el reconocimiento de unos resultados, como digo, absolutamente categóricos. Bueno, en el libro se dan muchas pruebas y, por cierto, si te has fijado, prácticamente no utilizo periódicos republicanos, porque ¿qué iban a decir? Me he mirado a un centenar de periódicos, entre otras cosas, ¿no? Lógicamente. Pero casi todos los periódicos que utilizo son periódicos monárquicos. Los del 12 y el 13 de abril, especialmente el 13 y el 14 de abril, donde todos ellos van diciendo que las elecciones han sido plebiscitarias, monarquía o república, y que además han sido un triunfo completo de los sectores republicanos. Por eso también, como decías, lo fundamental es articular una mayoría para el futuro que demuestre eso, que la monarquía no tiene no ya el amor de su pueblo, sino ni siquiera un mínimo asentamiento en él. Miriam, ¿quieres entrar directamente? Venga. ¿Quién entra a este asunto? Pablo, yo. Una pregunta, ¿no? Esa después. Ah, muy bien. Bueno, yo me lo he preparado en base a las preguntas. Entonces, bueno, por supuesto, agradecer la invitación de Podemos, de Rafa, con quien, como dice, ya hemos compartido algunos debates. Y vengo, digamos, en calidad de alguien que, pues, por su tarea como periodista y por también afición, pues he ido viendo un poco la evolución en estos últimos años del tratamiento de los medios de comunicación de la actual monarquía y de la pasada monarquía, ¿no? Y ahí, pues, lo que yo detecto es que hemos vivido una especie de paréntesis que comenzó con una cacería y ha terminado con unas regatas, ¿no? El paréntesis ha sido la vía libre por parte de los medios de comunicación para la crítica del anterior jefe de Estado, Juan Carlos I. Se abrió con la cacería, el accidente que tiene en Botswana durante, por no repetir cacería, voy a decir la masacre de un elefante, que es a lo que más se parece lo que fue hacer allí. Y es verdad que ya había habido algunos episodios anteriores, con el caso Nos, en los que el desprestigio de la institución comenzaba a salir a los medios de comunicación, pero ese me he equivocado y no volverá a pasar, que tiene resonancia con lo de he perdido el amor de mi pueblo, pero obviamente no es tan explícito, quizá porque los directores de comunicación de esta época son sofisticados y saben envolver el mensaje que se quiere lanzar. Decía, se abre ese paréntesis en los que medios de comunicación empieza a ser moneda corriente hablar de los excesos de Juan Carlos I. La abdicación tiene lugar en 2014, estamos en 2023 y parece que ese paréntesis se está cerrando, ¿no? Ya se nos ha anunciado la segunda venida de Juan Carlos I tras su salida a Abu Dhabi a las regatas. Ya vino el año pasado a unas regatas en San Senso y de alguna manera, y creo que en esto es ilustrativo un artículo que salió en El País hace muy pocos días, en el que se preguntaba a distintos historiadores por la figura del rey Juan Carlos, decía que de alguna manera ya se están poniendo las bases para lo que van a ser los obituarios del rey Juan Carlos, que por motivos biológicos pues tampoco van a esperar mucho tiempo en los cajones, ¿no? esos obituarios. Y entendiendo que ya hay cosas que no se pueden de las que no se puede retroceder, que son pues este conocimiento que tenemos hoy en día de que la labor de embajador de la marca España pues estaba asociada a una serie de comisiones
que han generado una fortuna indefinida, pero que se cifra, digamos, convencionalmente en 1.800 millones de euros, pues que todo eso no se va a poder esconder, pero que pues la labor del 75 al 81 va a ser lo que brille en esos obituarios, como, bueno, pues como decía Cayetana Álvarez de Toledo en ese momento, en ese artículo que citaba, a la que llaman en calidad historiadora, ¿no? Bueno, pues esa idea de que Juan Carlos somos nosotros, que de alguna manera nos quiere arrogar la culpabilidad de la corrupción, ¿no? Del país del pelotazo, y quién más que el rey del pelotazo nos representó, porque España creció a base de pelotazos en los años 80 y en los 90, ¿no? Ese es una especie de relato oficial que, por supuesto, pues tenemos que combatir, pero que ha servido. Y decía eso, que los obituarios ya están listos, pero que contrastan mucho con lo que teníamos hasta estos años pasados, ¿no? Y ya termino esta primera intervención recordando o diciendo, si, porque es un dato que yo también he tenido que buscar, que en 2007 se hizo una encuesta sobre cuál era el español de la historia, se llamó así, salió el rey Juan Carlos por encima de Cervantes, por encima de cualquier otra figura, ¿no? Y ahora, pues en 2023, no ya que no sea Juan Carlos el español de la historia, yo creo que a poca gente se le puede ocurrir siquiera sugerirlo, ¿no?, por la polémica, pero es que es muy difícil pensar que Felipe VI, que es a lo que vamos, esté en ese mismo papel en el que se encumbró a Juan Carlos en el pasado, ¿no? Yo no sé dónde está Felipe VI, desde luego no tiene el desprestigio de su padre, pero tampoco tiene la imagen que se construyó durante tanto tiempo, y esto nos tiene que hacer reflexionar de la debilidad de la imagen pública, pese a que esos directores de comunicación y de marketing estén trabajando día y noche y no sean tan naif como para permitir a un rey decir ya no tengo el cariño del pueblo. Posiblemente eso es lo que subyace en el hecho de que Felipe no haya conseguido consolidarse todavía como rey. Gracias, Pablo. Pablo, yo creo que ha hecho una muy buena disección en torno a la crisis de la monarquía en los últimos tiempos. Y quizás yo creo que la pregunta que amerita, y yo creo que estaría bien poder abrir un primer interrogante, es en torno a la posibilidad de la República. Es evidente que la monarquía no se sostiene, pero la pregunta es si es posible abrir una perspectiva republicana de democratización del Estado. Miriam. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que toda pregunta requiere un análisis. Yo, como socióloga y como politóloga, me encantaría encontrarme estadísticas y preguntas respecto a esto en el CIS, por ejemplo, pero no las tenemos desde hace varios años, y claramente hay una intencionalidad política detrás de que no existan estas preguntas en el CIS. Pero bueno, sí que tenemos una encuesta con la que podemos basarnos, ¿no?, y entender cómo se encuentra nuestra sociedad. Es muy importante tener estos datos, bueno, ya que no se democratiza la jefatura del Estado, pues al menos que se democratice la información que nos corresponde a todos como ciudadanía, para al menos conocernos a nosotros mismos como ciudadanía y saber quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Y esta encuesta que hizo la Plataforma de Medios Independientes, donde también, por cierto, estaba El Salto, decía que la monarquía no aprobaba. O sea, llega al 4 entre los jóvenes y en el resto de generaciones tampoco aprueba, ¿no? Lo que observamos es que la monarquía tiene tres brechas a día de hoy. Una es generacional, la juventud no está a favor de la monarquía, hay una brecha ideológica, la izquierda tampoco está a favor de la monarquía, y claramente hay una brecha territorial donde hay ciudades o comunidades históricas dentro de España que han rechazado la monarquía desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas tres brechas lo que nos hace es posicionarnos en un lugar, en un punto muy diferente al que teníamos hace varias décadas, ¿no? Para al menos para nuestros abuelos, para gran parte de mis padres, ¿no? La monarquía significaba democracia, significaba unión,
significaba estabilidad, significaba progreso, significaba paz social, en parte también por ese relato que se hizo de la transición y que se reforzó después con el 23F, pero a día de hoy los significados que se encuentran alrededor de la monarquía es corrupción, excesos, generación de personajes pop para la juventud como Victoria Federica Patín Piti, que es como la llamamos dentro de mi generación. Entonces, claramente encontramos que la monarquía se encuentra rodeada de ciertos significados muy negativos y hace que esté en crisis. Ahora bien, el punto es, el análisis es, ¿tenemos un país que es antimonárquico o que es republicano? Porque son dos cuestiones muy diferentes. Una cosa es rechazar la monarquía y otra cosa es posicionarse activamente en la creación de una república y en la generación de una propuesta republicana válida. Y en este sentido, creo que muchas veces desde la izquierda, para hablar de república, siempre hablamos de la memoria de la Segunda República, ¿no? Y siempre creo, y además como mediadora y como muy fan de la justicia restaurativa, creo que es muy necesario recordar y no olvidar, que por cierto en este punto sí que me gustaría mencionar que se ha intentado hacer un esfuerzo de memoria y ayer, por ejemplo, en Zamora apareció la placa en memoria de los republicanos que lucharon por la democracia rota, y sí que quería visibilizarlo porque me parece una vergüenza, porque en ese mismo cementerio se le hacen homenajes a militares franquistas. Entonces, bueno, quería recordarlo. Y en toda esta memoria, que es muy necesaria, no podemos olvidarnos de recordar y a la vez construir ese futuro, recordar el pasado y construir una propuesta que sea llamativa, sobre todo para la juventud, que tenemos muchas ganas también de que las cosas cambien, ¿no? Sabemos que, bueno, la Segunda República consiguió estar rodeada de significados, ¿no? Consiguió que la gente que se posicionara en contra de la redistribución de la riqueza o de los derechos laborales o de darle a los trabajadores la tierra que les corresponde, ¿no? Quien se posicionaba contra eso eran enemigos de la Segunda República. Eso fue una gran victoria de la Segunda República, pero la Tercera República, ¿de qué está rodeada? Yo no lo sé. Pero a mí personalmente me gustaría que estuviera rodeada de darle derechos laborales a la juventud, de darle seguridad, de dar vivienda digna en la que no nos dejemos un gran porcentaje de nuestro salario en ella. Me gustaría que la Tercera República sea esa opción que queremos, ese cambio estructural profundo y de raíz, y que claramente es un proyecto que requiere de muchísima gente, de muchísimas personas, de imaginar un futuro alternativo, que creo que es muchas veces lo que nos está costando imaginar, que realmente podemos cambiar las cosas y trasladarlo comunicativamente hacia el resto de personas y sobre todo, por favor, hacia la juventud, que tenemos una situación de pesimismo y de que creemos que es muy difícil cambiar las cosas, que tenemos que cambiar. Creo que este proyecto, como he dicho, requiere de mucha gente, requiere que amplíe los derechos de la gente. O sea, no va solo de que podamos votar la jefatura del Estado, sino de ¿y qué más?, ¿no? Porque votar la jefatura del Estado también supone que a lo mejor tengamos a una persona que nos recorte derechos en la jefatura del Estado. Entonces, creo que el proyecto va más allá, que tiene que ser muchísimo más ambicioso y bueno, sí que me gustaría decir que este proyecto nos incluye a todas, que va más allá de los partidos, que requiere a toda la ciudadanía, a todas las organizaciones, que los partidos muchas veces son herramientas que necesitamos y que son útiles, pero no son fines en sí mismos y por lo tanto necesitamos unirnos. Y por aquí creo que voy a empezar. Gracias. Muchas gracias. Isa. Vale. Bueno, hola a todos y a todas, y también os quería dar las gracias por estar aquí, por dedicar tiempo para estar aquí con el compromiso que es militante, ¿no? Y por hacerlo cada día los y las militantes en vuestros pueblos, en todos los territorios, para este proyecto político y en definitiva para la transformación social, ¿no? Bueno, yo ligándolo con lo que decía Carmelo, o sea, yo creo que es evidente que la historia constitucional de nuestro país es profundamente inestable, ¿no? Y que la democracia, no ya la república, sino la democracia ha sido una excepción, y precisamente que cuando la voluntad popular ha querido democracia ha habido golpes de Estado, y esa es la tradición de la derecha que tenemos en nuestro país, ¿no? Una derecha golpista y no democrática. Cuando hablamos de cómo construir, ¿no?, una república, creo que es importante tener claro que del mismo modo que la monarquía no es solamente la jefatura del Estado en nuestro país, históricamente la monarquía no ha significado solamente la jefatura del Estado, sino mucho más, la república también es mucho más que la jefatura del Estado, ¿no? Porque la monarquía en nuestro país ha tenido un papel determinante en precisamente la determinación del sistema político de nuestro país, ¿no? Y creo que
en dos factores importantes, en muchos más, pero que dos que quiero destacar. Primero, simbólicamente en todo lo que es la historia oficial de la transición, ¿no? Y el papel de Juan Carlos en supuestamente traer la democracia, ¿no? Negando también las luchas sociales y las luchas de la clase trabajadora que dieron lugar también a transformaciones y negando también evidentemente lo que significó de cara a las élites franquistas a perdurar en el poder, ¿no? Pero también materialmente, porque creo que, y lo estamos viendo cada vez más, lo está viendo cada vez más gente de nuestro país, la monarquía es una estructura de relaciones, el epicentro de relaciones económicas, la mayoría de ellas ilegales, aparte de legales, que es corrupta, ¿no? Y de ahí tener claro que la corrupción del rey Juan Carlos, del emérito, no es una cuestión personal o individual, sino que es una estructura que ha funcionado en nuestro país de forma antidemocrática y corrupta, gracias precisamente a esa protección jurídica que tiene la jefatura del Estado, ¿no? Y por tanto, es importante tener claro de cara al futuro que no tiene que ver con el papel concreto de él, sino de la institución misma, ¿no? De la institución antidemocrática. Pero simplemente, creo que vivimos en una crisis de legitimidad que se ha ido evidenciando en los últimos años, que no se entiende si no es gracias a la irrupción del 15M y de las transformaciones políticas que han venido después, desde luego también con el surgimiento de Podemos y el fin del bipartidismo, y que tiene tres momentos, que son la abdicación del rey Juan Carlos emérito, la intervención en el discurso el 3 de octubre con el conflicto catalán y posteriormente con la fuga, en la que han colaborado todos los poderes del Estado, y creo que esto es importante decirlo, o todos o muchos poderes del Estado. No es solamente la institución monárquica la que está en crisis, sino todos los poderes que han colaborado en esta historia de tratar de salvar a la monarquía que hemos vivido en estos años frente a la crisis de legitimidad, ¿no? Y aquí, en este momento, lo discutimos luego, pero estamos en una encrucijada, creo, en torno a los proyectos que se pueden plantear en esta crisis política que sigue abierta en nuestro país y que tiene que ver muchísimo con el papel de la monarquía. Gracias, Isa. Las últimas décadas han significado la crisis del modelo económico, político y social, del modelo económico desde 2008, y parece que la oligarquía de este país se quedó sin proyecto político, y nosotros y nosotras nacimos del impulso democratizador que supuso que nuestro pueblo ocupara las plazas un 15 de mayo. Pero hubo un momento, después de las elecciones generales, que había una mayoría democrática en el Congreso, y que esa mayoría democrática no se concretaba en gobierno. Yo recuerdo que un señor que era de Pontevedra acabó siendo presidente del gobierno con la abstención de alguna gente, ¿no? Y creo que en ese tiempo en el que estaba gobernando Rajoy pasaron cosas porque, de hecho, yo recuerdo que parecía que como que se estaba estabilizando todo, ¿no? Hasta el PNV andaba votándole los presupuestos, que no hay que olvidar estas cosas, que esto siempre viene bien recordar para dónde es cada uno, ¿no? Y ocurrieron cosas muy importantes, ¿no? Ocurrieron las grandes movilizaciones de los pensionistas, que empezaron a remover la situación de manera importante, planteando que el Estado tiene una obligación en los cuidados del conjunto de la población, y que ese es el modelo social que ha construido la clase trabajadora en este país, que tenemos una caja precisamente para garantizar que la gente, cuando no pueda trabajar, tenga la oportunidad de poder vivir dignamente. Pero ocurrió también algo que lo movió todo, y hay quien dice que fue clave para que el PSOE se decidiese hacer la moción de censura, que fueron dos enormes huelgas generales impulsadas por el 8M. Esas huelgas generales lo cambiaron todo, pusieron en el centro que había que hacer la revolución de los cuidados y que era necesario que el Estado cambiase y que se democratizase. Y eso se lo movió tanto que hasta los que no querían hacer mociones de censura se animaron. Y yo quiero plantear hasta qué punto el movimiento feminista como movimiento democratizador, que es uno de los movimientos más dinámicos de las últimas décadas en nuestro país, abre la oportunidad de la República. Isa. Vale. Bueno, con tu pregunta, o sea, yo creo que es importante también plantearnos, ¿no? Si nos atañe a las feministas a jefatura del Estado, ¿no? Y voy primero a lo más abstracto, o sea, que yo creo que es evidente que la institución monárquica, la monarquía,
como régimen político es contraria a los valores del feminismo, ¿no? El feminismo es republicano, el feminismo es un movimiento y un proyecto político-social que quiere igualdad y precisamente la monarquía es lo contrario a la igualdad, ¿no? Lo contrario a que todos somos iguales, ¿no? Y en ese sentido, de forma abstracta en sí, yo creo que no hay posibilidad de pensar una monarquía feminista, que es, de hecho, lo que, ante la situación que estamos viviendo en nuestro país con la fuerza del feminismo, pueden querer plantear algunas élites en torno a la figura de Leonor, ¿no? Y como una salida de vamos a renovar y hacer más feminista esta institución. No creo que eso no es posible. También creo que es importante pensar en qué valores transmite la monarquía concreta de nuestro país, ¿no? Una familia católica. Y desde luego creo que en ese sentido es contrario. Pero como decía Rafa, a mí me parece lo más importante y lo más interesante aterrizarlo históricamente, ¿no? Y yo creo que cuando pensamos en lo que significa también ese paso del franquismo a la monarquía, también en esa continuidad que consiguen en cierta medida las élites, hay una voluntad de continuar con una ideología nacional católica que es contraria a los derechos de las mujeres y que está fuertemente arraigada en la derecha de nuestro país y que es contraria a los avances que se dieron en la Segunda República precisamente por parte de las mujeres en los derechos de las mujeres. Creo que también es importante decir que las mujeres quedan bastante excluidas o muy excluidas del proceso de la transición, ¿no? No solamente con los 7 padres de la Constitución, que son 7 padres, sino con un movimiento feminista que es muy activo durante esos años, que plantea hasta una propuesta de Constitución feminista, que plantea el derecho al aborto como algo que tiene que estar en la Constitución y que, del mismo modo que, insisto, creo que la transición es el resultado de una correlación de fuerzas y que es gracias también a las luchas de la clase trabajadora, pero también del movimiento feminista, que es algo que se ha silenciado también, ¿no? Obviado de lo que fue fundamental en esos años, ¿no? Y también creo que de cara a qué modelo económico se construyó, es importante también pensar cómo afecta ese modelo económico a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de ciertas empresas franquistas que luego continúan en el IBEX 35 con mucho poder en nuestro país, o lo que significan los pactos de la Moncloa en los contención salarial, ¿no? Cómo significa también un ajuste salarial y cómo afecta eso a las mujeres. Pero creo que lo que significa esa historia de la transición, ¿no? Significa también dejar de lado muchas de las demandas que está poniendo el movimiento feminista en esos años, sin el cual quizás no habría sido posible la transición también, ¿no? Y como dice Rafa, ahora creo que estamos en un momento concreto en el que en esa crisis de legitimidad de la monarquía y en esa crisis política que creo que nuestro país sigue abierto, después del fin del bipartidismo y de la irrupción del 15M, seguimos con esa crisis política abierta y estamos en una situación en la que esto en un contexto internacional de crisis neoliberal, se están planteando dos proyectos. Creo que estamos en una encrucijada entre dos proyectos, ¿no? De país. Uno, que es el proyecto de esas élites económicas monárquicas que quieren una vuelta atrás, ¿no? Que la derecha y la extrema derecha defienden. Y otra, que es fundamentalmente el proyecto por la transformación social, donde creo que el movimiento feminista es el movimiento con más capacidad de convocatoria y de ofrecer una salida a esta crisis neoliberal y a esta crisis política en nuestro país, ¿no? De dar las respuestas a las principales preguntas que tiene nuestra sociedad hoy de cara a las crisis múltiples que vivimos, ¿no? La crisis de cuidados, pero también la crisis ecológica y, como decías, es imposible pensar el recorrido de los últimos años, tampoco de Podemos y de la configuración del gobierno de coalición, sin la emergencia y la fuerza del movimiento feminista en nuestro país. Es evidente que Podemos no existiría sin el 15M. Yo creo también que no existiría el gobierno de coalición en nuestro país sin el movimiento feminista. Por tanto, creo que hay dos proyectos bien diferenciados, el de la vuelta atrás o el avance hacia una sociedad más individualista y más desigual, o la que plantea el movimiento feminista, que avanza hacia una sociedad más democrática. Gracias, Isa. Esta semana estuvimos por Palma y fuimos a visitar el Palacio de Maribén. Pensábamos que íbamos a poder ver los jardines, porque ahora se abren los jardines de vez en cuando para que se pueda ver la opulencia en la que vive la Casa Real. Pero resulta que es que estaba Sofía de vacaciones y no estaba cerrada la puerta. Nos tuvimos que quedar en la puerta. Desde hace ya
un tiempo se abre en Baleares una estrategia, ya no solamente, como comentaba al principio, no solamente de denuncia, sino también de estrategia de recuperación de ese palacio que era, estuvo abierto como Museo de Arte Saridakis. Y bueno, directamente, Antonia, ¿por qué Marivén se puede considerar un nuevo Meirás? Bueno, yo creo que forma parte de la manera y del expolio franquista, es muy similar al paso de Meirás. Similar, no igual, porque de una manera se hizo casi a punta de pistola y esta vez se hizo a través de las instituciones. En Meirás se queda en la propiedad y aquí no se queda en la propiedad, pero sí se quedan con el uso. Para la gente que no lo sepa, es una donación que hace Ione Charidakis al pueblo de Mallorca con un importante patrimonio de cientos de obras y que en un principio se crea una fundación y se abre como museo al público. Sabemos por la prensa que valía 15 pesetas entrar en el museo y 10 pesetas aparcar. Pero en ese río de revueltos se modifican los estatutos para que el jefe del Estado pueda usarlo puntualmente como residencia. Bien, se vuelven a modificar los estatutos para que esta vez lo puedan utilizar los herederos del Franco, los principitos de España. Y aquí ya se rompe la tendencia, porque aquí queda como casa de vacaciones, como resort y en algunos momentos como picadero de la monarquía. En este entorno franquista, los herederos ven una oportunidad de, si no todo, recuperar parte de ese patrimonio que ha sido legado al pueblo. Y aquí denuncian a las instituciones, en aquel tiempo la Diputación, y acuerdan, ganan una serie de juicios, pero acuerdan en ese entorno franquista, en ese entorno oscuro, de miedo, acuerdan que, bueno, que el palacio se lo quede la Diputación, pero nos quedamos el patrimonio. El patrimonio no sabemos el valor que tiene porque no hemos conseguido acceder a ese inventario, porque es increíble que en estos tiempos de democracia, que se supone que tenemos una democracia, a representantes del pueblo no se nos permita acceder a las sentencias, a los autos, para saber cómo se ha llegado hasta aquí, para saber qué es lo que ha perdido, qué patrimonio ha perdido el pueblo de Mallorca. En ese patrimonio sabemos que había Delacroix, sabía que había Goya, había cantidad de esculturas, muebles. No sabemos qué se ha perdido, no sabemos el valor que tiene. Se le puso un valor teórico de 40 millones. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a seguir peleando hasta llegar a conocer todo, a tener todos los documentos, porque estamos convencidas y convencidos de que sí se puede recuperar en Marivén, de que Marivén va a volver a ser un museo. Además, queremos que sea una escuela para la ETE y un sitio abierto a toda la barriada, porque se trata de una barriada que se masificó en los iniciales tiempos del turismo y no hay espacios verdes, no hay espacios para la gente del barrio. Por lo tanto, es muy importante de que se pueda recuperar. Y sí, es un expolio y no tendremos una democracia plena hasta que no podamos acceder a todo de cómo se estuvo engendrando todo esto. Hay una cosa que es imprescindible, en Baleares lo tenemos muy claro, necesitamos verdad, justicia, reparación y que no se pueda volver a repetir. Sobre expolios y sobre la afición de los Borbones y esas cosas, a mí me gustaría que Carmelo nos pudiera contar una teoría que tiene de por qué los Borbones, qué es lo que ocurre y con eso de que cuál es la consecuencia de que los Borbones se vayan cada 50 años, que eso parece que tiene unas consecuencias particulares en nuestro caso. Bueno, primero, si me permites, un pequeño apunte, ¿eh? Y es, además, en función de cuestiones que habéis planteado, ¿no? Y es que creo que nadie deberíamos olvidar que en la pelea por el futuro, que es la que importa,
que es la que verdaderamente importa, la pelea por el futuro, pero la primera de las batallas siempre se gana o se pierde según cómo pensemos el pasado. Esa es la primera de las batallas. Y por eso es animar a que uno sienta legítimo orgullo republicano por su forma de advenimiento y por la propia trayectoria republicana. Bueno, con respecto a lo que me decías de la teoría, eso, esta otra parte ya no está en el libro, digo lo de la teoría. Fue en una conversación hace unos días tomando un vermú aquí con Juan y con él. Y bueno, quizá haya que escribirla en algún momento, ¿eh? Pero tomarlo solo como título de teoría, que creo que tiene una lógica. A modo de hipótesis. A modo de hipótesis. Pero de hipótesis creo que bastante razonable, ¿no? Mirad, el punto de partida es, lo procuraré hacer con suma brevedad, pero todos somos hijos de las experiencias que acumulamos. Eso es así. Cada uno que se mire a su propio pasado es hijo de las experiencias que ha ido acumulando. Y esas experiencias son muchas veces las personales y las transmitidas por la familia. Siendo esto así, de las transmitidas por la familia, si nos miramos, reitero, a cada uno, todavía con mucha mayor medida la de los reyes, porque viven en un entorno mucho más cerrado y les cuentan mucho más de la historia de la familia, lógicamente. Pues bien, ¿cuál es esa historia de los Borbones en los dos últimos siglos, esto es, desde la Revolución Francesa? Pues que, casi diríamos, como Sísifo, que subimos la montaña y volvemos a bajar. A ellos, cada más o menos 40 años, se les echa. Eso sí, en un corto más largo, más normalmente mucho más breve de tiempo, vuelven al trono. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva lo siguiente. Eso le ha pasado a Carlos IV, con Fernando VII el motín de Aranjuez, la venta que hacen de la corona. Le sucede a María Cristina de Nápoles, que es la regente el año 40, a Isabel II, digo, le sucede lo de salir de España. El 68 con la Revolución Gloriosa de septiembre, vuelve con su hijo después de otro pronunciamiento militar de Martínez Campos en diciembre del 74, bueno, y hasta el 31 que con unas elecciones se les echa, pero vuelven después, en este caso en la persona del nieto, ¿no? Con Juan Carlos. Claro, ¿esto qué supone? Que si tú estás un tiempo reinando, pero luego se te echa y no sabes cuánto tiempo va a durar, el exilio, el vivir fuera, además con la amplia parentela que normalmente han tenido, el exilio hace más frío que aquí con el cierzo, muchísimo más. El exilio siempre es frío y hay muchos gastos, es pura lógica, hay gastos, llamar de toda la parentela, y no son los gastos habituales de una familia, porque cuando uno se acostumbra a un tipo de gastos muy elevados, después los intenta seguir manteniendo. Por lo tanto, si la cosa dura mucho, se va quedando tieso, porque no hay entradas. ¿Qué hay que hacer para remediar eso? Acumular, exactamente. Es que no hay otra solución, es la pura lógica, o sea, y eso ya termina yendo. No sé, en la genética hablan de la sangre azul, pero la genética de la acumulación, por llamarlo suavemente, tiene una lógica dentro de ello. Solo concluyo con esto. El último rey, quiero decir, después de Alfonso XIII, está 40 años fuera. El que se llama, bueno, le han llamado Don Juan, que pasa a ser el príncipe de Asturias, el padre de Juan Carlos, llegó un momento en que estaban tiesos, literalmente, en Estoril, y tenían que estar viviendo, digo, para unos niveles que no son, bueno, los míos por lo menos no, pues tenía que estar viviendo de lo que le daban monárquicos, etc. ¿Cuál es la enseñanza que tuvo que aprender Juan Carlos en sus propias carnes, que tuvo que mamar? O acumulamos para el futuro mientras estemos, ojo, lo que estoy viendo aquí, si encima se prolonga mucho más, esa es, bueno, una teoría que creo que es bastante razonable. Que eso no supone disculpas de lo que roban, claro. Gracias. Llamaba. Decía Juan Carlos Monedero,
siempre recuerda una frase de Talleyrand, que viene en un libro por ahí, que decía que es costumbre real robar, pero los Borbones exageran. Y creo que eso es muy ilustrativo de lo que hemos vivido durante todo este tiempo en nuestro país. En los últimos tiempos se han sucedido muchos escándalos vinculados al rey Juan Carlos, que tuvieron como resultado pues una abdicación prematura, diríamos, una suerte de motín de Aranjuez del siglo XXI. ¿Hasta qué punto estos escándalos son un el que se hayan producido los escándalos y que se haya hecho con los medios de comunicación son un ejercicio de transparencia de la prensa o forman parte de un proceso de legitimación del acceso de Felipe VI a la jefatura del Estado? Pablo. Pues hay una parte que yo creo que es de época y tiene que ver con el cambio económico que se está dando en todo el mundo, ¿no? A partir de cierto momento, después de la crisis de 2008, esto que en términos borbónicos y de pompa se llama la ejemplaridad, pasa a ser una especie de, por un juego lingüístico, porque ellos no van a hablar de austeridad, no, bueno, también lo hacen de alguna medida, pero pasa a ser su equivalente de nuestra austeridad. En el momento en el que peor lo está pasando la sociedad, pues evidentemente la como decía antes, la marca España representada por el rey Juan Carlos pasa a verse como algo sospechoso, y el pelotazo, que podía ser divertido, pintoresco, pasa a verse como lo que es en sentido estricto, ¿no? Que es pues delito fiscal y delitos no fiscales que cubren otros delitos fiscales y económicos, ¿no? Y de esta manera, pues la única imagen posible para Felipe VI era la de ser un rey austero, ser un rey, repito, en sus términos, ejemplar, y ser un rey de alguna manera gris, que era algo como que a lo que yo aludía antes, ¿no? Es un rey con poco lustre, que ha hecho, que en 2020 hizo una gira después del COVID, que fue gélida, que fue recogida por los medios de comunicación como una gira triste, que sucedía a un episodio que fue recogida por los medios de comunicación sin poder quitarle demasiado parte de esperpento, que fue el paso de revista que hacía durante el COVID por videoconferencia, ¿no? Que no tenía mucho sentido ni siquiera la escenografía. Y como digo, a partir de cierta época en la que la sociedad está empezando a pasar las de Caín, austeridad, recortes, todos los problemas relacionados con la vivienda, con las múltiples fases de la crisis, la única manera que tiene la monarquía de sobrevivir es rebajar mucho los decibelios de su gasto y de la propia corrupción que tiene asociada su forma de funcionamiento, que bien lo ha comentado Carmelo. Pero claro, todo esto contrasta. Incluso la cuestión de la herencia, de la que voy a hablar un minuto después de esto que voy a decir, contrasta con el inicio del reinado y la luna de miel del rey Felipe VI y Leticia Ortiz, que nos enteramos unos años más tarde, gracias a la prensa internacional, a The Telegraph, que ha costado 500.000 euros, no la parte, digamos, promocional de los pueblos de España por la que se hizo la luna de miel oficial, sino que el viaje de bodas posterior a este acto de propaganda por Camboya, por México, etcétera, costó 500.000 euros, de los cuales 269.000 fueron pagados por un empresario, Josep Cusí, ¿no? Claro, una vez
que tú has puesto en marcha todo el aparato de la austeridad, pues esto contrasta que alguien, por muy acostumbrado que esté a ese tipo de vida, que era de lo que estaba hablando antes Carmelo, a nosotros medio millón nos parece una locura. Y claro, esto, y ya termino, se da en un momento en el que la exigencia de ejemplaridad la tienen que seguir llevando hasta el extremo y les llevan a un punto tan de mentira tan flagrante, que es decir, en un comunicado, precisamente durante el COVID, que renuncia a la herencia recibida por el escándalo Lucum y Sagatka, ¿no? A toda la posible herencia, etcétera. Y digo que es mentira, y aquí Rafa, que es abogado, lo sabe mucho mejor que yo, porque el Código Civil hace que sea imposible renunciar a una herencia en este momento, una vez que se produzca el hecho biológico, como se decía antes, es posible, lo puede hacer, vamos a ver si lo hace, pero no se puede trasladar a la opinión pública algo que no se puede hacer en este momento, ¿no? Y ya claro, ahí nos queda esa idea de qué tipo de renuncia va a hacer cuando ahora mismo, por el cambio de residencia fiscal que ha solicitado Juan Carlos I y que, conociendo a la agencia tributaria, es muy posible que se le permita hacer, me atrevo a decir que casi ya está hecho, ese dinero no va a estar bajo el radar de nadie. Entonces Felipe VI va a tener la necesidad o decisión, mejor dicho, de decir, voy a explicitar cuánto dinero tenía mi padre, no de dónde salió, porque posiblemente eso lo podrán esconder, pero cuánto dinero tenía mi padre y qué hago yo con ello. O tener la tentación de decir, puede seguir en las arenas del desierto indefinidamente, que ya tiraré yo cuando yo necesite algo, o yo, mi familia. Y bueno, pues en esas decisiones también pesa el gen histórico del que hablábamos. Gracias, Pablo. Decía, hablaba Pablo del derecho a la herencia en nuestro país, y es cierto que no se puede renunciar a lo que no se, de lo que no se dispone. Pero bueno, Felipe VI sí tiene una herencia de la que dispone y a la que nosotros nos encantaría que renunciase, que es la corona. Por pasar a la siguiente pregunta o a la siguiente cuestión, la monarquía es una institución de la época de las espadas, los castillos y los vasallos, contraria al principio democrático más básico. Y claro, esto, ¿cómo es visto por la generación de las redes sociales, del 5G, de la inteligencia artificial y de la costumbre de votar cada 4 años. Miriam. Bueno, yo creo que esto de cómo en el siglo XXI podemos estar aceptando o puede estar ocurriendo esto, no, porque está claro que no lo aceptamos, pero cómo puede estar ocurriendo esto, dice mucho de que creemos que ya lo hemos conseguido todo, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos fenómenos sociales que están ocurriendo que decimos, ¿cómo puede estar pasando esto en el siglo XXI? ¿No? ¿Cómo puede ser que haya habido un desastre ecológico en el Mar Menor? ¿Cómo puede ser que hayamos tenido, que estemos teniendo episodios dignos de series como Black Mirror con Ana Obregón? ¿Cómo puede ser que haya streamers, que haya en el trabajo digital una autoexplotación por parte de los jóvenes, que tengan que congelar su basura en el congelador porque no tienen tiempo para sacarla? O sea, ¿cómo puede ser que estén pasando tantas cosas que son dignas de una distopía? Pues están pasando. Y el punto es darse cuenta de eso y no dar por hecho de que todas esas movilizaciones y derechos sociales que han ido de abajo arriba y que por fin han llegado a las instituciones han conseguido todo lo que pedíamos. No es así, y claro está. Y es cierto, y voy a apuntar, que la monarquía ya no es una institución de espadas y de castillos. La monarquía es una institución que está jugando muy bien su papel, porque, en parte, porque se están adaptando
a la sociedad. Quiero decir, la monarquía tiene los premios Princesa de Asturias, que no sé si alguien de aquí los verá, pero yo me los trago con patatas todos los años porque dicen muchas cosas de lo que está haciendo la monarquía, como es, por ejemplo, premiar en sus premios a feministas históricas como Gloria Steinem, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta propia monarquía está teniendo unas ideas de progreso, de adaptación a las demandas sociales, y que está hablando de todos estos temas. La cuestión es, ¿qué percibe la sociedad y qué percibimos los jóvenes del cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está ese proyecto republicano que queremos? ¿Qué tiene? Aparte de la democracia en el sentido de la votación para elegir la jefatura del Estado, que ya es digno de demandar, aparte de eso, ¿cuál sería la diferencia en las vidas de la gente de ese cambio, ¿no? Tenemos que contárselo a la gente, tenemos que contarle que tiene que haber una narrativa que incluya una profunda democracia, una radicalización de la democracia, por decirlo así, ¿no? Y acompañarlo de todos los temas que ya he mencionado antes para que los jóvenes perciban que no solo es la jefatura del Estado, que eso es simplemente lo que se ve, ¿no? Lo superficial, que no podemos votar, pero detrás, ¿qué hay? Es eso todo lo que tenemos que contar, y tenemos que construir una narrativa de cambio que afecte a la vida de la gente, como la Segunda República afectó directamente a la vida de la gente, ¿no? Y quería mencionar, porque por lo que habían comentado antes, que yo creo que recordar es muy necesario, que el mejor recuerdo de aquellas personas que dieron la vida por la Segunda República es vencer y destrozar la monarquía, no solo recordarles. Y además yo creo que la memoria es muy necesaria, y yo siempre digo que la memoria es ese puente entre el pasado que fuimos y el futuro que queremos ser, y creo que nos falta construir y poner esa última piedra de ese futuro que queremos ser. Gracias. Bueno, estamos llegando a la recta final de la mesa, y bueno, hemos visto durante los últimos años cómo hay toda una disputa en el seno del Estado por parte de aquellos sectores que no se presentan a las elecciones y que les cuesta asumir los resultados de las elecciones y de la soberanía popular. Decía alguien que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y a mí me gustaría abrir una ronda entre las personas que estamos participando en la mesa para responder a una pregunta, que es: ¿qué relación veis entre la democratización del Estado y la construcción de la República? Pablo, ¿te animas tú y empiezas por allí? ¿O alguien quiere romper el hielo? Venga. Bueno, Rafa, ¿me dejas antes volver a una cuestión previa? Sí, claro. Vale. No, con respecto a los medios de comunicación y lo que estaba diciendo el Ordui, yo creo que lo que hemos vivido, bueno, desde la democracia de nuestro país, ¿no?, con la monarquía, ha sido como dos fases por parte de los medios de comunicación y la labor que han tenido en la protección de la monarquía. La primera fase tenía que ver precisamente con llevar a cabo, ¿no?, y asentar, digamos, ese relato de la transición oficial, ¿no?, con el símbolo que significa Juan Carlos, y tapar los escándalos de la monarquía. Pero que lo que estamos viendo en los últimos años, lo decía también el Ordui, pero me parece importante, es precisamente un cambio del cierre de filas a tratar de salvar la monarquía a costa de dejar caer a Juan Carlos, ¿no? Y eso ha sido un cambio que se está viendo en los últimos años, que se cuenta bien en este documental que se ha hecho recientemente, que precisamente creo que lo que demuestra es que lo que quiere ese documental es salvar a Felipe VI para dejar caer a Juan Carlos, ¿no? Y creo que ese es el giro que ha dado la prensa en nuestro país en los últimos años a partir de esta crisis de legitimidad. Pero me parece importante señalar lo que decía antes, que cuando hablamos de los medios de comunicación y el papel que han tenido para proteger la monarquía o que tienen a día de hoy, no lo hacen solos. O sea, se pueden pensar en, por ejemplo, el momento de la fuga que fue apoyada por todos los medios de comunicación. Desde luego, sin contar con una parte del gobierno no habría sido posible, y eso hay que decirlo, ¿no?, con el Partido Socialista, ¿no?, pero también con lo que significó la abdicación. Todas las portadas del día de la abdicación, cuando se hace rey Felipe VI,
recalcan el apoyo del 90% en el Congreso de los Diputados que tiene Felipe VI. Todas las portadas, incluida, por supuesto, El País, que es un medio que sostiene la monarquía, ¿no? Por tanto, creo que ha habido un giro, pero también que cuando hablamos del apoyo por parte de los medios de comunicación hay que tener en cuenta el apoyo por parte de otras instituciones y, por ejemplo, la fiscalización se hace el día que empieza la guerra de Ucrania para precisamente tapar, y ahí hay una coordinación de una operación entre diferentes poderes. Y respecto a lo que estabas preguntando, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Tanto que la monarquía no es solamente la jefatura del Estado, la República tampoco lo es, ¿no? Y en ese sentido, la tarea que tenemos es construir una república como proyecto de futuro donde hablemos de muchas más cosas que simplemente la jefatura del Estado, donde se plantee el proceso constituyente, una nueva constitución en la que los derechos sociales y los servicios públicos están en el centro para una cohesión de una sociedad realmente democrática, una constitución feminista, una constitución que proteja el planeta, una constitución en definitiva de una sociedad realmente democrática. Creo que en los últimos años lo que ha pasado y lo que está pasando es la resituación de los campos políticos en torno a la monarquía también, ¿no? A pesar de que parezca que la monarquía es algo que no importa realmente, por esa crisis de la monarquía y esa crisis política que hay abierta en nuestro país, hay una resituación, ¿no?, con la emergencia de Vox como un partido propiamente monárquico, ¿no?, y con la fuerza que tienen los proyectos republicanos a día de hoy en nuestro país, que estamos en el gobierno y que estamos llevando a cabo en esa mayoría de investidura feminista, plurinacional y progresista, cambios en nuestro país, y hoy digamos, la monarquía para la derecha y para la extrema derecha no es lo que significó anteriormente, sino es un significante enclave fundamentalmente identitario, ¿no?, de su proyecto político. Creo que cuando hablamos de cómo salir de aquí hacia una república, es importante tener en cuenta que eso, que estamos en un momento de encrucijada en dos proyectos políticos, uno hacia atrás o hacia una sociedad más desigual y antidemocrática, un proyecto de futuro feminista, para mí fundamentalmente, como ya he dicho, y creo que hay que tratar de pensar también, más allá de la importancia que estoy tratando de transmitir en lo que tiene que ver con el proyecto político de país de la jefatura del Estado, cómo movilizar con la monarquía, ¿no? Porque es evidente que la monarquía genera cada vez un rechazo mayor. El hecho de que el CIS ni siquiera quiera preguntar por ello es una demostración de ello, pero hay encuestas, como decíais, que muestra que la juventud es contraria a la monarquía y que quiere una república, pero no moviliza. Y creo que es importante en ese sentido, como decía, plantearlo en términos de futuro, de qué república queremos construir. Y aquí con Carmelo estoy absolutamente de acuerdo en la importancia de la memoria democrática para nuestro país, y creo que es fundamental, pero también creo que es importante que cuando pensemos en... Y cuando no digo que haya ninguna diferencia entre nosotros dos, pero creo que sí que se da muchas veces a la hora de plantear cómo construir una república, es importante el memorialismo, pero no es lo más importante de cara a construir una república, la república que viene. Es la primera batalla. Es la primera batalla. Claro, pero que cuando pensamos en la república que queremos no tiene que ser referenciada siempre en la Segunda República. Y eso es todo. Ah, y una cuestión importante, y es que creo que en estos años de transformaciones políticas en nuestro país hemos conseguido saltar por los aires muchos de los mantras del sistema económico neoliberal y de la ideología neoliberal, ¿no? Cuando intervenimos el mercado, cuando controlamos los precios, pero hay una tarea pendiente en nuestro país que tiene que ver con la democratización del Estado, y precisamente en esa batalla estamos, porque a las políticas sociales que estamos haciendo en nuestro país, gracias al gobierno de coalición, a los gobiernos en los que estamos a nivel autonómico o municipal, lo que estamos viendo es que el franquismo se refugia y la derecha más antidemocrática se refugia en los poderes del Estado, como el poder judicial, para hacer frente a esos avances. Por tanto, hay una tarea todavía pendiente, que estamos dando esa batalla, pero que se está evidenciando enormemente en lo que tiene que ver con la democratización del Estado frente a la posición antidemocrática, desde luego, del poder judicial en nuestro país. Que coincidimos, y entonces sobre eso nada. Sí, sí quería hacer un apunte en el sentido siguiente, ¿no? Y es, con respecto a lo de los medios que comentabais, claro, que a nadie se vaya a pensar que esto es
solo de ahora o algo así, lo de adornar al monarca. Esto es de siempre. Es decir, los medios mayoritarios en cada momento, los que son hegemónicos, el mejor rey es el que está. Siempre. Hasta que deja de estar, hasta que se muere. Y entonces es el hijo. Eso siempre, el más preparado. Pero eso no es ahora, o sea, no es que haya surgido ahora mismo. O sea, eso es históricamente. Isabel II era modelo absoluto hasta el 68, que era la perdición, cuando cae. Juan Carlos era el, lo habéis dicho, el gran modelo. Y por eso había esos sectores que se llamaban republicanos juancarlistas, que la cuadratura del círculo ya está. En cuanto dejó de estar, han pasado a ser republicanos felipistas. Y felipistas, algunos de ellos en un doble sentido, por cierto, que cualquiera entenderá. Pero bueno, eso es así históricamente. Y eso lo enlazo con lo que decíais, ¿no? La monarquía, la cuestión de monarquía o república, no es solo una cuestión de jefatura del Estado. Es evidente. ¿Sabéis quiénes son los que mejor saben estos? Los sectores que mantienen precisamente a la monarquía, no porque sean monárquicos. O sea, pero alguien puede pensar que el tema de la herencia, la ley de la sábana y de la cuna se puede defender en el siglo XXI, incluso por los sectores de la derecha. Pero es que había sectores monárquicos el año 70, el 75, algo por el estilo. No, precisamente porque saben que no es solo una cuestión de jefatura del Estado, sino que entraña mucho más de los grandes poderes económicos, de las bases, es por lo que apoyan a la monarquía, sino en absoluto como tal. Ese es el gran tema. Pero eso sí, también es una cuestión para todos nosotros de principio democrático, porque no puede ser que por una cuestión, como decía, de la ley de la sábana o de la bragueta, el uno pasa a ser el heredero. Yo, de acuerdo con esas leyes, si nos las aplicamos a cada uno, yo tendría que ser labrador, cosa que no me importaría en absoluto. ¿Por qué? Porque mi padre era labrador. Y mis hijas tendrían que ser labradoras porque mis padres y su padre ahora es labrador. Eso es, como digo, irracional por sí mismo. Para cualquiera de nosotros lo es para la monarquía. Pero reitero, la cuestión de la jefatura del Estado, o sea, monarquía o república, así a secas, en abstracto, el poder cambiar no es lo que más preocupe a los poderes, sino todo lo que eso entraña y la forma de profundizar en la democracia y de profundizar socialmente se llama república. Miriam. Bueno, yo creo que me repito con mis compañeros de mesa, las democracias no son urnas y convocatar cada 4 años tampoco vale, ¿no? De eso hablamos, de la democratización del Estado, que tiene que hablar también de ampliar la participación política. La democracia va de que tengamos las condiciones materiales necesarias que nos permitan ser libres y emanciparnos de las lógicas asfixiantes de este sistema capitalista. Y eso pasa por ser igualmente libres. Es decir, igualdad y libertad no pueden ir nunca separados y son dos valores fundamentales de la República. Y bueno, como tampoco me quiero extender muchísimo, si me permitís, sí que me gustaría decir algo ya un poco más personal. Creo que lo personal es político. Me educaron las grandes feministas. Y hablaba antes Carmelo de la familia y de que educa a la familia. Yo vengo de una familia monárquica y de una familia muy conservadora que se orienta políticamente en la derecha. Y quiero decir abiertamente que a mí me politizó Podemos. A mí me politizasteis vosotros, me politizasteis quienes estuvisteis en la calle y quienes estuvisteis también luego en las instituciones. Y quiero pensar que a día de hoy hay una Miriam pequeña que nos está viendo y que también puede politizarse gracias a todos vosotros y ahora a todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Adelante, Antonia. Yo solo un apunte, porque creo que se han expuesto argumentos muy importantes. Este movimiento que está empeñado en mantener a la monarquía y el cual respaldan los grandes partidos, que algunos se llaman republicanos, pero que están defendiendo la monarquía.
Todo esto no es más que un intento para seguir manteniendo este sistema de corrupción, este sistema explotador económico y del cual, en el cual ha participado en este sistema de corrupción la monarquía y que no tenemos ningún motivo para pensar que ha dejado de participar. Yo no tengo ningún motivo. Este sistema es un sistema de privilegios y las élites van a pelear a muerte para seguir manteniéndolo. La República, los valores republicanos ponen en el centro al ser humano. Estamos en un país que ya no queremos ser ni súbditos, pero tampoco queremos ser esclavos. Tenemos que estar ahí todos apuntando, apelando, y tenemos una juventud potente que creo que va a coger el relevo y que va a ir mucho más allá, y segura que ya está Miriam pequeña. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. A mí sí me gustaría, para concluir, hacer un apunte a esta pregunta final, porque creo que nos está poniendo encima de la mesa, nos está poniendo en el orden del día quizás la encrucijada en la que nos encontramos, la tensión entre la democracia y la monarquía, porque al final es un debate falso plantear que la contradicción es entre la monarquía y la república. La contradicción es entre la capacidad que tiene el pueblo para gobernarse o la posibilidad de que alguien represente a los sectores oligárquicos en el Estado poniéndose por encima de la soberanía popular y de la ley. Significa plantearse si es normal en el siglo XXI que el jefe del Estado sea un irresponsable, como viene recogido constitucionalmente, que es el jefe del Estado en nuestro país. Una persona no sujeta a responsabilidad. Y sobre todo, ¿qué funcionalidad tiene? Últimamente hemos oído mucho hablar de la crisis de la democracia liberal. Nosotros no vivimos en una democracia liberal. Nuestro pueblo, los pueblos del mundo, en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como consecuencia de la victoria de la humanidad sobre el fascismo, se dijo que no era suficiente con tener derechos civiles y derechos políticos, sino que los elementos esenciales para poder construir una democracia era garantizar los medios de vida y la dignidad del conjunto de las personas, y esa es la base de la democracia y de la república que nosotros y nosotras queremos para el futuro. Pero no lo hacemos solo recogiendo el testigo de aquellos que llevaron el fascismo al basurero de la historia y construyeron las democracias sociales que hacen posible que las personas que no puedan trabajar puedan tener una pensión, o que en este país sea un derecho que aquel que enferme tenga derecho a un médico, porque eso también son instituciones republicanas. Nosotros y nosotras miramos al futuro y aprendemos de las luchas de nuestro pueblo, de todos los pueblos del mundo, y sabemos que hay una nueva generación de derechos feministas que se tienen que constitucionalizar y que nos están mostrando el futuro y nos están diciendo que no solamente hay que producir, sino que es fundamental para construir una sociedad para el futuro poder cuidarnos. Y otra cuestión que es clave para que podamos debatir de todo esto: si no tenemos un planeta, no es posible debatir de nada, y es necesario acabar con un modelo depredador y poner en el orden del día la justicia ambiental como un elemento constituyente. Y para concluir, nuestro pueblo hace mucho tiempo, en 1931, nos enseñó algo que tiene rabiosa actualidad y que nosotros y nosotras no vamos a parar de repetirlo, porque sabemos que para que todos los derechos sean posibles es necesaria la paz, y España tiene que renunciar a la guerra como herramienta de política internacional. Nuestra fuerza política conecta con los anhelos de paz de nuestro pueblo y los vamos a seguir defendiendo, le pese a quien le pese. Así que adelante, porque sí se puede. Salud y República.